I ara anem amb una dona que va començar a pintar en l'any 2001, pel que la seva vocació com a pintora és una vocació tard ja que naix de l'urgent necessitat d'absentar ment i esperit per un temps de responsabilitats i exigències. Segons les seues paraules, no és renunciar a l'exercici de l'advocacia, és més aviat una sensació d'abstraure's de l'exterior, d'expressar a través d'este llenguatge sense paraules, somnis, idealisme, amor, i el que l'espectacle de la naturalesa va agravant en el seu dia a dia. Ella és Nanda Konings. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí conmigo esta noche. Ha sido difícil por las circunstancias, pero por fin podemos eh, estar contigo. Yo, y encantada ratito. y encantada con volver un poco a la historia mía con el periódico y, 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 y la cadena la de, de, de Levante. Y os agradezco muchísimo. Nada, a ti. Nada. Eres, eh, nada, estaba comentando al inicio que eres abogada, pero llega un momento en tu vida que decides parar, decides eh, dejar de. De, de ser abogada de alguna, de alguna manera, ¿no?, de ejercer y te decides a pintar como una terapia. ¿Cómo llega, co ¿Por qué ese momento? ¿Cómo llega? Bueno, realmente yo nunca he dejado de ejercer. Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo mm, he sido una persona muy inquieta. Entonces, todo lo que se con, que confluye en las artes, sea prensa, uh -huh. sea escultura, sea cualquier fotografía, eh, siempre me ha gustado mucho y he tenido una inquietud mm, de, ya de joven. Pero bueno, ya en la fecha que tú dijiste, pues me, me sentaba en el suelo y empecé con la mano a ver qué sale de este lienzo. ¿no? Y entonces esa inquietud pues fue creciendo, 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 experimentando y creando obras que para mí realmente son como hijos utilizas diversos materiales no para conseguir esas texturas únicas esas texturas tan diversas materiales que pueden pasar por flores por hojas eh, cualquier tipo de material arena vidrio utilizas de todo para crear esas, esas obras tuyas y, y todo de manera muy sostenible sí porque además esto, una, una parte de mi obra que fue encauzada a la naturaleza, que yo llamaba naturaleza viva y naturaleza muerta, se me ocurrió paseando por el monte, por el campo, viendo, pues, toda, como has bien dicho, por cerveza rota, los cristales y tal. Entonces, pues bueno, también ahí dentro de mi inquietud nació otra inquietud para eh, trasladar al hombre como la mano del hombre, con mis obras, podía, eh, según la naturaleza, hacerlo bello o hacerlo, digamos, negro, ¿no? Uh -huh. Es decir, entonces, por ejemplo, sacaba desde un diente de león, que es la flor más insignificante que hay en el monte y en los caminos, pues ponía mi mano encima y hacía que eso se convirtiera en joyas. De ahí es un poco mi obra, uh -huh. tanto desde el principio como ahora, es muy filosófica, uh -huh. muy psicológica, muy emotiva y en la que expreso los sentimientos de cada momento. No te has sometido a aprendizaje alguno, eres totalmente autodidacta. En 2001, como hemos comentado, eh, decides parar y decides dedicarte a la pintura, con lo cual pintas lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Exacto. Sobre todo lo que más me gusta es por mi situación física y mis condiciones físicas. Eh, una de las, eh, las circunstancias que intento aprovechar de todo ello es pues, pintar en el suelo, uh -huh. pintar con la mano. Eh, termino toda llena de pintura cuando estoy en una obra yo misma soy otra obra o mis zapatos o mis pantalones pero eso es como los niños no cuando llegan sí, sucios sí, a casa igual, y dicen se lo ha pasado bien pues cuando igual, pintas es lo mismo igual. he pintado lo que he querido como he querido y me lo he pasado sí. yo si tuviera hijos eh, lo que haría y en esto se lo dedico a las madres que en la habitación de ellos tengan una pared cuando ya son de una uh -huh. pequeñitos, pero pueden pintar, para que pinten y hagan lo que quieran lo que, quieran. La lo, que, que hagan lo que quieran en esa pared. Lo que pasa es que las que somos madres, de dejar una pared libre para los niños en casa, mmm, bueno, pero como hay mucho hay que, una pizarra. Hay que sacarle lo que llevan dentro, sí, y eso creo que sí. es muy interesante. Nanda, ¿qué es para ti la pintura? Pues para mí es una necesidad, es una lucha conmigo misma. Soy una persona que intento ponerme retos y cada día, cada, cada día desde que me levanto es un reto mi vida. Y en eso está incluida la pintura, el hacer, crear. A mí de hecho, siempre lo digo, no me gusta que me denominen como pintora, me gusta que me denominen como una persona creadora. Y eso es lo que yo intento a través de las obras, crear, trasladar los sentimientos, dejar que, que las personas que la observan eh, sienten, le, sientan, les dejen huella. Y por eso muchas veces les dejo la interpretación a ellos mismos para que sin poner títulos puedan observar y ver mmm, qué es lo que han sentido y en definitiva si les ha gustado la obra o no. Eh, dices que primero tu obra hay que verla de lejos y luego de cerca. ¿Por qué? Pues porque eh, mi obra. Mmm, eh, vamos a ver. Una obra, en principio, creo que generalmente hay que verla de lejos y de cerca. Pero yo, por ejemplo, que, que tal y como es mi obra y como la creo, eh, ten en cuenta que muchas veces mis huellas de los dedos quedan impregnadas en el cuadro. Uh -huh. De hecho, yo no firmo los cuadros. Oye, los pintores suelen sí. pintar, yo no. Yo mis huellas, por regla general, con lo cual son totalmente imposibles de falsificar, uh -huh. únicas y desde luego inigualables dentro de lo que es mi propia obra, evidentemente. ¿Cómo definirías eh, tu estilo? ¿Cómo definirías tu pintura? ¿Cómo definirías tus obras? Pues fíjate, yo en estos momentos estoy en una abstracción, uh -huh. pero en una abstracción que no es mm, cuatro líneas uh -huh. y es un cuadro, no. Es una abstracción en la que, como he dicho antes, lleva sentimientos. Está llena de impulsos. En esos momentos en que yo la estoy creando, estoy llena de impulsos. En una raya aquí, en un color determinado aquí, en una media circunferencia aquí. Y por eso creo que dentro de la abstracción, pues hay distintas categorías y la mía pues es muy variada, porque igual me meto en algo como el puntillismo, uh -huh. como el fauvismo, como la propia y dura y pura abstracción, pero sí tengo una forma de pintar muy única. Y digo muy única con toda la humildad posible. Uh -huh. Porque, como bien sabes, López, la vida te lleva, te va llevando a uh -huh. las circunstancias, a unas situaciones uh -huh. y a otras. Y entonces, pues, como tú sabes bien, mi vida de deportista, mis múltiples accidentes de tráfico y mi situación actual eh, so sobre mi estado físico, pues es importante para acomodar la pintura uh -huh. que tú estás haciendo. A tu situación personal. Esto me recuerda a esos pintores cuando Van Gogh, estos famosos pintores, uh -huh. que luego, cuando su obra salió una vez muertos, fallecidos y que incluso algunos estuvieran, estuvieron ingresados en centros psiquiátricos, uh -huh. luego se valoró su obra y se entendió. Pero yo creo que eso es muy es una cultura muy, muestra, muy nuestra, muy universal. no, por, también el, el, el poner en valor eh, lo nuestro una vez ya no existe, esa persona. Claro. yo creo que mientras la persona vive, no le damos el valor y una vez muerta, ay, es que es que... Tenía... No, no, lo digo incluso por, por cómo a veces no se llega a comprender mm. la obra que estás haciendo si no conoces la vida real del autor. Yo me quedo, Nanda, con, con que la vida son impulsos, con que la vida es sentimiento eh, y que de ahí nacen muchas veces nuestras grandes obras, ¿no? ya sean pintura, ya sean libros, ya sean creaciones propias. Yo creo que nacen de ahí, de los impulsos y de esos sentimientos que hay que poner muy sobre la mesa, hay que plasmarlos y no quedártelos dentro, porque salen grandes obras como las que realizas. Nanda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues eh, mira, te quiero te insisto otra vez a darte las gracias, para mí ha sido un placer y espero que bueno, los oyentes o las eh, los personas que ven tu programa que me consta que son muchísimos, pues puedan estar muy contentos con Seguro que sí. con esta entrevista que, que me que has sí. realizado sobre todo con muchísimo cariño. Con muchísimo y cariño, por muchísimo Porque no puede ser de y con, muchísimo, con sentimiento. muchísimo sentimiento, porque no puede ser de otra manera Nanda. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Ja veuen a vegades cal parar i dedicar-nos al que realment ens ompli i ens fa feliç. Nosaltres ens anem, però tornem la setmana que ve. Gaudisquen de la nit i del cap de setmana. Siguem feliços. Adéu.